83 millones de dólares serán invertidos en 2023 para obras de mantenimiento de vías como parte de uno de los 10 impulsos económicos, de acuerdo a Romeo Rodríguez, ministro de Obras Públicas. También dijo que la adjudicación de proyectos ya se ha realizado con la intención de que todas las obras den inicio a partir del 1 de enero. Este día estamos anunciando una inversión de 83.65 millones de dólares para nuestro país, con lo cual se van a generar 18 mil empleos directos e indirectos a nuestra economía. Se han sacado 56 licitaciones, de las cuales pues participaron, hemos recibido 383 ofertas. Agregó que actualmente la distribución del mantenimiento de vías y construcción de infraestructura vial principal y de conexión interdepartamental sigue a cargo del Ministerio de Obras Públicas y que por su parte el mantenimiento de la red municipal sigue a cargo de la Dirección de Obras Municipales. Vial y el Ministerio de Obras Públicas pues tienen asignados 7.218 kilómetros de carretera, que son la red vial nacional a la cual pues se le da mantenimiento. Son principalmente las calles que conectan con departamentos, que conectan con municipios, y pues el equipo de la Dirección de Obras Municipales trabajará pues en toda esa red que conecta los diferentes cascos urbanos, las residenciales, las colonias de diferentes municipios de nuestro país. Durante los proyectos de mantenimiento de vías, se espera que estos den empleo a un promedio de 18 mil salvadoreños de los municipios aledaños a la zona de trabajo, informó para la Red Salvadoreña de Medios, Rommel Hernández.